Casa. Vamos a ver la casa de Ichiro Oda, que es el creador de One Piece. Uy, Mira, madre. Bueno, tiene yo voy a ahí. ver poco porque se me ve borroso ahora. Bueno, tiene un busto super realista de Bruce Espérate, Lee. un momento, espérate. Bueno, tú lo ves Wow. borroso por la conexión, ¿verdad? Sí. Sí, ¿por qué Sí, no le le. pasas la noticia para que la pueda ver aunque sea en el móvil? Ok. Ok. A ver, sí, aquí y Sí, la aquí. puedo poner en el ordenador, que tengo el. Si la pasa por WhatsApp, tengo el WhatsApp Web abierto. Ahí lo tienes. Wavy. Gracias. Eso que sonó tu notificación de WhatsApp. No sonó nada, ¿no? Sí. Yo oí un wavy ¿Cómo? o algo ¿Eso así. no? No. Bueno, El la. Wavy lo dije yo. Ah, vale. Pero la noti no puede haber sonado, tengo los auriculares puestos. Ya decía yo. Sí, fue imaginación Ostras, qué de él. guapo. Sí, dice un busto súper realista de Bruce Lee que le costó 5.000 pavos. Pero qué miedo. Mientras a tu casa ibas a ese señor ahí. Sí, nada más entrar. ¿Te imaginas? Por eso. No, es que no es por la fibra, sí, sino por lo de súper realista. ¿Sabes? Ahí Sí. tengas como el día que te olvides que tengas eso o llegues borracho, vamos, la fiesta. Te mueres del susto. ¿Cómo no tiene su propia waifu virtual? Vaya. Esta le costó Madre mía. menos que el Bruce Lee. Tiene una super jirafa en su salón. No sé por qué, pero tiene una super jirafa en su salón. Como el de Detroit Become Luego tiene cuadernos y notas no, con bocetos de One Piece y tal. Aquí es donde está la magia. Esto es un tesoro, ¿eh? Eso es un tesoro. Sí, ahí es donde está la magia. Tiene su setup gamer con su super mega pantalla, su Play 5 y 20.000 consolas más. No sé por qué tiene una granada gigante. Él dice, Porque puede. según parece la entrevista, como que dice o dan a entender que él usa muchas de estas cosas como referencias para One Piece, ¿sabes? Entonces, tiene un lanzallamas portátil. Le gusta tener armas y objetos extraños para jugar con ellos o usarlos como inspiración, dice. Ve, tiene como una sala de armas y tal, para una habitación para guardar cositas así. Dice, recuerda un poco a un barco, ¿no? La gente ya haciendo sus cábalas. Tiene una silla en 2D en la que se puede sentar. No sé cómo. No entiendo mucho la silla en 2D. Yo Supongo que es tampoco. una silla pintada en la pared a la que le haces una tabla así para abajo y ya está, ¿no? Voy a suponer yo. Supongo. Pues será. Eso lo tiene en la entrada de la casa, dice. Como un efecto visual, dice. La firma de Oda fue inspirada por la firma de su padre. Tiene los cuadros del padre, porque el padre pintaba cuadros, que fue el que medio le enseñó a dibujar y a hacer cositas, y entonces, gracias al padre, pues tenemos One Piece. Qué bonito. Ay, qué lindo. Luego tiene una cabeza de dragón usada. Vale. La cabeza de dragón es la ducha, ¿vale? Ah, ¿Ve? qué guapo. Qué ¿Ve? guapo. Esto es lo que tiene ahí. No sé qué hace esta persona aquí, creo que no es él. El Luffy. Creo que lo pusieron a lo mejor, no sé qué raro es todo. Pero ve, esta es la ducha. Tiene todo esto y tiene el super dragón así por todos lados. Es lo que llena la bañera. Guapísimo. Y después tiene aquí aparte como para ducharse el telefonillo normal de ducha. Está buscando su One Piece, dice. Luego La vende estos 2 años japoneses. tiene una sala de fiesta donde tiene un Stormtrooper. Es lo que es tener dinero, ¿eh? Sí. Total. Tiene dentro en la sala de fiesta tiene un bar.
Y en la misma sala de fiesta tiene una máquina de gancho para que la gente se entretenga en las fiestas. Y aparte tiene un tren en el que te puedes montar encima. ¡Qué guay! Ya, las fiestas de este hombre tienen que estar guapas. Luego, sí. El comedor con un barco de fondo, con la cebra, con un panda, con todo. Y los toques aquí. Sí, sí, sí. Y ya después, por último, lo que enseñó el programa que fue a la casa y tal, fue al mismo creador haciendo un taco. Claro, el creador es el que ponen tapado siempre para que no le vean la cara, supongo yo. Entonces, el que se metió en su bañera fue un random que llevó el programa. Probablemente. Yo no metería a una persona extraña en mi bañera. Y o a lo mejor es un amigo. Me da que no está desnudo, que tiene unos calzoncillos de color beige. Sí, pero aún pues no así. Sé. Pero aún así. ¿Pero qué están censurando a Oda? Sí. Ve, mira. Ve, aquí. Le pone la cara de Luffy. De Luffy. Me da sí, que sí. No, que están censurando simplemente a alguien. Porque me da que eso es una mujer. Parece tener pechos y todo. Otra, pero. No, no, es él, lo que está gordito. Mira la poca gorda que tiene en la mesa en la última foto. Qué nene, tío. Qué lindo.